Porque nada nos detiene. Porque todos somos ACOA. Con los palos, con los remos, bien alto. No me interesa tu cielo. Toda el agua pasa el mar. Luz, luz, luz de alma. Soy un hombre que espera el alba. Luz, luz, luz de alma. Soy un hombre que espera el alma. Con más fuerza que nunca. Con la fuerza de ACOA. ¿Qué edad se hicieron socios de ACOA y qué recuerdan de esa etapa? Yo me hice socio, mamá me hizo socio Cacho el día que nací, así que hoy tengo 61 años y tengo 61 años de socio. Yo empecé a venir al club prácticamente desde que nací, pero me hice socio a los 6 años. Antes había un lapso que hasta los 6 años podías ingresar al club y ya después te hacían socio y continuamos. Mucho no me puedo acordar esa etapa. ¿A quién tenían de ídolo de chicos? Nosotros teníamos, o sea, muchos, mirando para arriba, teníamos, yo lo tenía a mi papá, y bueno, supuestamente siempre lo venía a ver, y el equipo de ellos era el único que había en el club. Y a todos los que les gustaba el fútbol, o sea, lo único que tenían para ver era el equipo ese del club. Único. Con
como ídolo tenía al Loco Gatti. Me acuerdo que me vestía, iba al arco, con los guantes, la bermuda, la gorra. Me encantaba. Con referencia al club, Ricky tiene razón, era el único equipo que había y eran ídolos todos porque era nuestra devoción llegar a ser como ellos el día de mañana. ¿Cómo se conocieron? Conocernos, nos conocimos ocasionalmente, ahora que me estaba acordando, cuando éramos muy chiquitos, tendríamos 2-3 años cada uno, nuestros padres hicieron un viaje a Mar del Plata, ahí nos conocimos. Había como 20 familias, ¿no? Sí, sí, 20 familias, todos de la zona norte. Fuimos todos en caravana por la ruta 2. Y ahí había un pibito de mi edad, que todavía no era Chalo, pero ahí lo conocí. Y después, nos conocimos en el cumpleaños de la prima de Chalo, Liliana Frenchelli. Cumplía 5 o 6 años. Y bueno, imagínate, el primer encuentro fue el primer choque y la primera agarrada trompada, nos cagamos bien a trompada, a mí me echaron de cumpleaños y a él lo dejaron. Yo dije, ¿por qué lo dejan a él y a mí me echan? Encerrado en la cocina, no me podía mover de ahí, bueno, por culpa tuya. Lo dejaron encerrado en la cocina, que era lo que se merecía. Bueno, pero yo conmigo no. Un personaje del club. El personaje más extraño del club, o sea, hubo muchísimos. Creo que en ese entonces había 10.000 socios y los 10.000 tenía, o sea, éramos todos personajes. Pero acá lo que se refiere al fútbol, había un tal Pomada que pasaba siempre por la mitad de la cancha con su diario debajo del brazo, La Nación. Y bueno, un día pasó por la mitad de la cancha, estábamos perdiendo, y le dije, Pomada, correte, no se corrió, le pegué un empujón, cayó debajo del banco de suplente, cuando me di vuelta tenía la roja en la cara. No me olvido más de eso. A mí me llamó la atención un tal Fernández. Yo debería tener 8 años. ¿Cómo hace para jugar al dominó solo? Repartía 7 fichas en los 4 costados, iba dando la vuelta, iba poniendo la ficha. Quería ser ganador sí o sí, parece. ¿Hicieron algo que les haya dado vergüenza? El otro día estaban comentando que me operaron de la vergüenza cuando era chiquitito, pero no, nada me dio vergüenza en este mundo. No, la verdad que siempre no tuve vergüenza de nada. Recuerdos de inferiores. Fue algo muy lindo, porque vino el padre del fútbol un día. Un personaje de lentes, una gorra, una carterita, acompañado por un tal Lito Moniz. El señor Juan Hoffman, me tengo que poner de pie para mencionar, su nombre, porque no solamente sentate que no se te ve. No solamente fue el padre del fútbol, sino que fue lo más grande que le dio el club, y él le dio al club su vida. Vino y dijo, vamos a hacer un equipo de infantiles, de juveniles, y empezó a notar gente de 13 años en adelante. Nosotros no llegábamos, pero imagínate, ¿cuántos años tenés? 13. Y todos los pibes de nuestra edad se quejaban porque ellos no podían estar y nosotros sí. Pero realmente teníamos robo. O sea, nuestro equipo, el que formamos en ese entonces, creo, y no creo estar muy lejos, que fue el mejor equipo del club, comandado por Juan Hoffman. Para decir, agregar, Ricky tiene toda la razón del mundo, era un espectáculo ver a ese equipo. Es decir, yo fue el que me descubrió para jugar de dos. A mí siempre me encantaba jugar adelante. Y justo un partido con Wilson, faltaba el dos. Me dice, Chalo, ¿te animás a jugar de dos? Juan, me extraña. ¿Cómo te voy a fallar? Fui a jugar de dos. Y ahí quedé de titular. Y te digo que ver ese equipo, verlo de atrás, era un espectáculo.
con Claudito, con Dani Poletti, Piñe, con Piñe, Busi, Ricky. Era un toque, pero... No, nos divertíamos, sí. Nos teníamos que divertir nosotros, con nosotros mismos, o sea, hacíamos apuestas adentro de la cancha, le hacíamos apuestas a Juan, o sea, le sacábamos todo, pero porque él nos quería dar, no era porque nosotros se lo pedíamos. Para incentivarlo más. Sí, nos decía, hoy, no sé, juegan contra Maccabi, y si hacen 6 goles, y de los cuales Ricky mete 3, tienen una cena para todo el equipo. Imagínate. Salíamos a la cancha, los queríamos matar a los contrarios. No entendían nada. El sexto gol era el más gritado por todos. ¿Qué superpoder les gustaría tener? Como poder, nada en especial. Pero dentro de la cancha nos transformamos. Parecía el increíble Hulk, que teníamos todos los poderes. Para ganar sí o sí, de cualquier manera, íbamos a ganar. Eso era. Ricky, primeras macabeadas juveniles. ¿Qué pasó en la habitación? Ah, esto fue algo extraordinario. Fuimos, estábamos en un hotel muy, muy bueno. En ese momento era uno de los mejorcitos hoteles. Y las habitaciones eran estaban divididas en 3. Divididas en 3. Pero con una suite principal. Imagínate, Chalo y yo a la suite, baño privado, teníamos todo, balcón. Bueno, Chalo se empieza a sentir mal y me dice, Ricky, anda, comprame algo porque me parece que tengo fiebre, no sé. Comprame algo, tráeme al médico. Digo, bueno, algo te voy a traer. ¿A quién le traje? Al médico. Entro y el señor está fumando sentado en la cama. Le digo, boludo, apagá el cigarrillo que traje al médico. Me dice, dale, siempre me estás jodiendo. No, está entrando. Agarró y metió el 6-0 con el cigarrillo prendido abajo de la almohada. Un humo ahí adentro. No se puede creer. Igual se dieron cuenta, imagínate. ¿Quién estuvo fumando acá adentro? No, nadie fue. Si hacen un asado, ¿a qué 3 famosos invitarían? Pónganse de acuerdo. A mis amigos. Te estoy pidiendo famosos, no amigos. Bueno, Ricky es un famoso. Famoso acá dentro del club. O sea, nosotros dos vamos a estar. Diego Armando Maradona. Traería a Messi. Y. El Chango Cárdenas. Y el Chango, iba a decir, viste, algún jugador de Racing, pero lo traería a Chango Cárdenas. Yo lo traería a Piña. A Diego. Y... ¿qué te puedo decir? De Tigre no tengo ningún jugador para decirte, así que... A Francescoli. Me hubiese dado un poquito esa pregunta. Sos divino también, ¿eh? Claro. Nos agarra crudo. Y hay que un poquito de... Claro, pero te agarras en Orsay, papito. Partidos en la Quinta Rosa y en el Playón. ¡Oh! ¡Qué tiempo aquello! ¿En el Playón? Dale. No, la del Playón era Estudiantes Independientes. En esa época eran los dos equipos que estaban a full. Imagínate que nosotros jugábamos para Estudiantes. El antifútbol total era. Se jugaba por tiempo. Y quedaba el equipo ganador. Entonces, imagínate, lo más lindo de todo era hacerle un gol y empezar a hacer tiempo. Era lo más divertido. Y bueno, cuando llegaba el tiempo, afuera, otro más afuera, ¿viste? La colgábamos la pelota, un desastre, hacíamos, pero para que pasara todo el tiempo posible. Y divertirnos, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, no sé por qué me tengo esa idea, pero teníamos tanto robo en tanto. Que no teníamos que buscar cosas extra futbolísticas para divertirnos. ¿Y en la Quinta Rosa? En la Quinta Rosa, ahí era con una estatua, sí. Uno de los arcos. Sí. El arco, un buzo el otro, y no, lo único que hacíamos era encontrar un lugarcito como para poder jugar. Ahí nació Poletti,
que llegó él y el hermanito, que era Poletito. Entonces le dijimos, preguntó, ¿puedo jugar? Como siempre. Uno nuevo, lo miramos y le digo, ¿de qué cuadro sos? De Estudiante. Ah, sí. Poletti, anda al arco. Necesitábamos un arquero, alguien que vaya al arco. Nadie quería ir al arco. Y de ahí nació el nombre Poletti. O sea que cada vez que atajaba una, gritaba Poletti, Poletti, Poletti. Y ahí quedó Poletti y Poletito. Poletito no jugaba porque era demasiado chiquito. Así que es Gerardo, ¿no? Poletito. Ahí estaban los Dolby también. O sea, sí, en la Quinta Rosa estaba... que estaba justo enfrente de la pileta, que estaba nada más que la de 25 y la de los chiquitos. Y había una casa, que era la casa de la Quinta Rosa, y ahí pusieron las camas, donde veníamos el sábado a las 8 de la mañana, abrían la puerta del club, y los chicos estábamos haciendo cola para ocupar, que nos daban el cupón de cada uno una cama. Si no, llegaba más tarde, no tenías cama. Y quedábamos el sábado desde las 8 de la mañana hasta el domingo, que no había más luz, que ya nos agarraban nuestros padres, nos metían adentro del auto y... También había dormis allá, ¿no? En la entrada primero. No, no, eso era los vestuarios. Eso era los vestuarios, pero no. Después lo hicieron dormir para los remeros. Chalo, una apuesta violenta con Ricky. Eso fue antes de un partido. Me dice, ¿me lo vas a atender al 9? Era contra la selección que viajaba a Israel. Y en ese momento lo anotaban en el torneo de FACMA para que adquieran fútbol. El técnico era Víctor Weidman. Bueno, teníamos... Disculpame que te interrumpo. Teníamos acá un problema en contra de ese equipo porque... Va el presidente de vuelta. Va el presidente de nuevo. Ojo. Bueno, igual, Víctor, en ese momento era un muchacho que no... Mucho código no tenía. Y fuimos, o sea, secretario de fútbol, Tito Xegendi. Hicimos una fiesta de fútbol, de la de fin de año, esa que eran, la fiesta de fútbol era la mejor fiesta del club y no había nada que se le compare. Terminamos la fiesta, nos dice Tito, mañana tiene, los preseleccionaron, y tienen que ir mañana a la preselección a las 9 de la mañana. Le digo, justo ahora me vas a decir, me avisaron ahora. Entonces, nosotros empezamos la preselección una vez arrancada y llegamos tarde y nos dijeron que nosotros no las creíamos y era la del 79 a Perú y nos dejaron afuera porque a Perú nos dejaron afuera. 70. Sí, pero fue la 79, fue la de México, la anterior. No, 81 fue en México. Chalo. 81 en Israel. Claro. 79 México, en Perú. No, 79 en México, 77 Perú. Disculpa, ahí nos robaron la macabeada. La de Perú fue tremendamente. Esa fue y bien. Decían que Acoa tenía banca en FACMA y que Acoa se arreglaba todo, pero lamentablemente. Eso era de la boca para afuera, pero después a Kovac todo se lo ganaba con esfuerzo y con trabajo. Bueno. Y con fútbol. A continuación, Ricky me dice, atendeme al 9. Olvídate, Ricky. ¿Qué te apuesto? Le digo. Lo que vos quieras, pero que no te echen, me dice. Vos quedate tranquilo. Empieza el partido, saca el 9. Se tira al costado contra la Panamericana. Yo estaba jugando de fullback. Le hacen un pase que la quiere parar de pecho y le puse una plancha en el medio del pecho. Con una patada voladora. Patada pues. Voladora. Como patada si fuera voladora. El día de hoy. Ni amarilla le sacaron. Ni amarilla. Ricky, te gané la apuesta, le dije. No, nos abrazábamos en el medio de la cancha, nos abrazábamos diciendo, es un crack. Chalo, lo que le pedía lo tenía. Un sueño pendiente. Me hubiese gustado haber sido jugador profesional, pero no era para mí. Tuvimos las posibilidades, con Ricky fuimos por medio de Héctor Mitterman a jugar al Madro. Entre la banca que teníamos y que ya no habían preseleccionado, es decir, no habían aceptado, empezamos ahí. Y me acuerdo,
el último entrenamiento, viene uno, se nos viene a cambiar al lado, con un olor a pata, pero que era imposible, te digo. Mirá que yo no soy delicado, pero era imposible bancarlo. Digo, che, negro, ¿por qué no te bañás vos? No, así no, no fue. Hiciste así, como que había olor. Y el negro miró. Entonces agarra y dice... Digo, sí, sí, sos vos el que tenés olor a pata. ¿Vos no te vas a bañar o te corres un poquito? Dijimos, de acá no salimos. De acá no salimos. El negro tranquilito fue, se corrió a un costado, se fue a bañar. Y nosotros estábamos tomando una Coca-Cola, teníamos una hora y media de viaje, teníamos que tomar dos colectivos, el tren, y él me dice, yo no vengo más. Le digo, esto no, es para mí. Tratá de venir, le digo, pues yo quiero seguir viniendo. Me dice, y si vos no vas a venir, esto de una hora y media solo, en el colectivo, tren, no lo voy a hacer. No, yo te dije, lo hago por vos. Y él me dijo, no vengo más. Sí, pero después, nada, no, está bien. Pero después agarramos y la cortamos. Vamos. Y dijimos, no, ya está. No vamos más. Y bueno, estábamos. Lo que pasa es que había dos cosas. Podíamos haber sido profesionales, pero de verdad, estábamos en condiciones de serlo. Pero había dos cosas que eran contra eso. Lo primero era el club. El club, o sea, para nosotros era... Es nuestra vida. Entonces, alejarnos de nuestros amigos, del club. Y Acoaj era número uno. Entonces, eso era una cosa que era fundamental en nuestra vida. Y después, que teníamos la panza llena, Cacho tenía una moneda, ¿viste? Alberto andaba más o menos bien. Y no teníamos necesidad, entonces la creíamos. Y bueno, fue como decía el de Pipae, Neptuno. Sí. Tenés que tener hambre y constancia para llegar. Y la verdad que no teníamos ni hambre ni constancia. Por eso puede ser que no hayamos llegado. Pero tocó eso. ¿Y vos, Ricky, un sueño? Y todo lo que dijimos hasta ahora, lo mismo que Chalo. La llegada a la primera. Bueno, la llegada a la primera fue... obligatoria prácticamente. Había problemas con la primera del club y el club iba a hacer un equipo en UAF también. Entonces, la primera de FACMA, con la gente que estaba en conflicto y que eran muchachos del club también, ¿no? Y entre la gente que iba a UAF y la gente que estaba en conflicto, el equipo iba a quedar desmembrado, desmantelado. Y vino Juan, como siempre, Juan, y dijo, chicos, ¿se animan a jugar en primera? Imagínate. Los dos. Juan. ¿Qué te pasa? Juan, todo lo que nos pedís. O sea, nosotros no hay imposible. Imagínate cómo fue la cosa. Primera de FACMA, campeones de punta a punta. La final fue ahí en casa, ¿te acordás? Que lo cagaste a posteada, pero ahí a patada a Babi. Porque se habían ido muchos jugadores de acá. Y había como un recelo. Es decir, se fueron, creo, los Sergay, Néstor y Alberto, Lucho. O sea, ¿le tocó jugar la final contra la gente que se había ido? No. Era otro, pero nos tocó jugar la final en el Club Casa, donde se habían ido estos muchachos. Teníamos, o sea, toda la gente de afuera en contra. Todo en contra. Todo en contra, pero nosotros no teníamos contra. Es decir, donde iba Coja había contra. Pero gracias a Dios. Y nosotros, o sea, te vuelvo a repetir. Juan era para nosotros un ídolo, más que un padre. Entonces Juan venía y nos pedía y no solamente eso. Nos inflaba el pecho que Juan nos pida, sino que nosotros, o sea, le queríamos retribuir a Juan con lo poquito que nosotros podíamos dar, todo. Él era merecedor de todo. Y hay algo que no quiero que pase inadvertido, ni que se olvide, era el caramba de Juan. Cuando nos cobraba algo en contra, ese caramba que le salía de adentro, por no insultar, un señor en todo aspecto. ¿Maradona o Messi? Maradona.
Gabona no hay duda como jugador. O sea, es el más grande, lo vi en la cancha y no tiene contra. Messi es un crack, pero Maradona... Y futbolísticamente los resultados lo demuestran. Maradona es flor de jugador, es decir, sin palabras. Y a Messi le falta el título que realmente le falta. Con respecto a eso, tengo una anécdota. Jugaba al Boys Argentino Junior. Estaba en la platea viendo el partido y Piñe se manda una jugada bárbara. Entonces yo agarro, salto, grande, sos el uno. Y salta Doña Tota de atrás. No, el uno es Giotto. El uno es el 10 de Argentino. Está bien. No, pero ese día en la cancha es extraordinario. Diego no tenía contra. ¿Jugar con Brailovsky era robo? ¿A vos qué te parece? O sea, ya teníamos robo sin él. Cuando estaba dentro de la cancha era más que robo. Dejá el teléfono, pelotudo. Sale grabado. ¿Fueron remando alguna vez a la isla? Cientos de veces fuimos remando. Pero ahí estás otra... todo vos solo. Bueno, dale, habla vos. No. No se puede. Pero vos me dijiste que hable yo. No, yo no te dije nada. Vos me dijiste, vos me lo pediste. Habla vos. Bueno, te explico. A mí mucho remar no me gustaba. Entonces, un día íbamos para la isla y yo remar no quería, directamente al timonel. Iba remando el señor Ricky, Dania Becassi y Eddie Cañeschi. Entonces, veo por ahí que aparece Goyo, que era amigo de Bochi, no sé si lo recuerda, uno que jugaba la paleta. ¿A dónde pasaste al Sarmiento? Disculpame. Te tengo que interrumpir y te la tengo que cambiar porque vos... ¿No fue esa? Realmente sí, es esa, pero no fue así la cosa. Le dije, Chalo, entrá a mirar y cuando vos veas venir un bote, encarás y nos decís que rememos. Nosotros vamos a remar y vos lo chocás. Y me dice, bueno, Chalito siempre obediente, venía en el timón, mirando, yo digo, este realmente no... O sea, no me va a dar bola, pero claro. No, yo no él se lo había. Después de que no se yo no se lo había dicho como, pero de verdad, una persona normal no puede hacer eso. Y venía mirando, yo venía observándolo y me dice, remen, vamos, empiece uno, dos, vamos, remen. Al medio. Y de eso siento, no, al medio. Le digo al medio. Lo agarró en el medio. La apunté justo este al medio. Pibe Goyo que era medio ronquito. ¿Qué hacen, boludo? No, se da vuelta al bote y aparece el carrito en la cabeza. Sí. Dijo, no puede ser. Se me caían las lágrimas. Bueno, terminamos eso. Imagínate, ni le dieron una mano, ni le dimos una mano al muchacho. Se la arregló como pudo. Nosotros fuimos a la isla. Encima lo puteábamos y le decíamos, tu culpa. ¿Por qué te cruzaste? Y bueno... Terminamos, nos sacaron el carnet como siempre. No, llegamos a la isla. Llegamos a la isla cuando volvimos. ¿Y qué hicieron? Nos dice. No, pero cuando volvimos ya no teníamos el carnet en el casillero. Macabeadas Panamericanas. México 81. México de 79. México, dale, habla vos todo. Bueno, vos llegaste un día después, sí. ¿Te acordás? Y hay dos anécdotas. Una... Cuando llegó él, ahí se me vino el alma al cuerpo, como quien dice. Vino mi compañero del alma, empezamos a hacer bastante lío en la pieza. Jugábamos con la ventana abierta. No había ventana. Sí, este parece que se colgaba. No, le hice un agujero en el vidrio. Estaba con el zapato. Y las paredes eran muy finitas. Y se sentía ruido por todos lados. Y de repente, cuando vino Satanás, era... Sí, yo llegaba anoche, toda la noche, golpeaban la pared y retumbaba en todos lados. Entonces lo de la pieza de al lado decía, no haga quilombo porque Satanás se va a dormir temprano. ¿Y quién es Satanás? Le decía yo.
Y toda la noche llegaba, boom, 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 en la pared. Che, Satanás, no. Satanás no puede dormir y se va a calentar. ¿Y quién es Satanás? Y un día llego, boom, 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 en la pared. Me dicen, se va a calentar Satanás, o Satanás se calentó. Le digo, ¿quién es Satanás? Tuvo que bajar la cabeza. Más era de 2 metros. Más de 2 metros. De Maccabi era. Yo soy Satanás. Ah, la mierda. Y estaba de moda el Chapulín Colorado. Y le digo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y me tapé. Era imposible, ¿viste? Imposible. Dije, no, no, Satanás, no, no era para vos la cosa. Yo no. No, pero vino Eddie. Todos vinieron a salvar. Eddie Barisporki, claro, vinieron sí. Todos los de bola. Se lo llevaron. No lo podían agarrar a Satanás, nos quería matar. Y después la otra que tengo, porque en esa misma macabiada llegamos a la final. Nos tocó jugar con Perú. Todos los partidos eran, a las 5 empezaba a llover y era pesadísima la cancha. Llegamos a la final y va el alargue. Te la resumo. Llegamos a los penales. Yo estaba en otro mundo. Ya no, estaba tirado en la mitad de la cancha. De repente Osvaldo ataja el primer penal y se lo quieren hacer patear de vuelta. Ahí se arma un escándalo. Pero si vos me decís, yo estaba tirado para que yo no reaccione, es porque estaba fundido mil por mil, extenuado. Había adelgazado 6 kilos en esa macabra. No comí nada de nada en México, era todo picante. Y encima lo llevan preso a Enrique Schwarman. Al zorro. Al zorro. Claro, y acá llega la noticia que hubo batalla campal en la final de la Macabea de México. Mi papá escucha eso en Radio Colonia y dice, chao, me lo pusieron, dieron el nombre de Ricky y entendió mal. Al otro día me tenía que ir a buscar el Seiza porque yo tenía que ir a trabajar en Ford en esa época. Y voy o no voy, decía mi hijo. No es la comunicación de ahora ni nada. Entonces, yo voy. Y cuando bajo del avión me dice, pensé que te iban a dejar preso. Se me puso a llorar y me abrazaba, pobre. Qué cosa de lobo. La primera vez que no tuve nada que ver porque estaba muerto, no sabía nada yo. ¿Alguna joda a un compañero? La primera más que había esa que estaba en la pieza del medio, en el medio estaba Saki Varedes y Claudito. La Saki Varedes lo teníamos muy mal porque había mentido con la edad. Y no podía jugar. No podía jugar. Fue de turista. Porque daba la edad para el equipo más grande y no para el nuestro. Y estaba ahí en el medio, estaba durmiendo. Y le hicimos la joda esa de tirarle agua en el oído para que se mee de vaso en vaso. Vaso en vaso. Para que se mee a la noche. Y con esto se puede, que sí, que no, que se meará, no. Se directamente. Ya que se, no se va a mear, agarramos, le tiramos directamente el vaso en la cara. Quilombo. En la pieza, toda la noche había quilombo, de verdad. Y después nos íbamos para el fondo, nos encerrábamos en la suite. Como teníamos baño privado, todo, nadie podía entrar más. ¿Ahí cuándo fue que se entró a mover la araña de abajo? Ah, sí, hicimos titanes en el ring. Hicimos titanes en el ring, en esa macabiada. Con 13 años era. Y había en el hall una araña que tenía por lo menos 2 metros de diámetro, toda de cristal. Al segundo día hicimos titán en la rina arriba. Justo nosotros estábamos en la habitación de arriba. Y de repente nos vienen a buscar. Se mueve la araña. Se mueve la araña. ¿Qué araña? Nosotros estábamos haciendo titán en la rina. Nos hicieron bajar. Estaban todos los directivos. Juan, Moni, Ler. Estaban todos. Y el. La próxima se vuelven a Buenos Aires. Nos quería volver, ¿no? El hotel nos quería volver en ese momento. No, 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 la próxima. Y nos perdonaron eso. Pero vos tenías que ver cómo se movía la araña. No podía ser. Una cosa de loco. Macabeadas mundiales. 81 en Israel. Nos fue muy bien. Teníamos un muy buen equipo. Lo que pasa es que en ese momento Argentina a nivel internacional no fue lo que fue después. Pero nos eliminó en Israel en el tiempo suplementario. Sí, quedamos eliminados, pero ya no podíamos levantar las piernas. Bueno, nuestra preparación era totalmente diferente a cualquiera. No, ellos jugaron como profesionales y todo. Sí, también. Sí, pero cualquier equipo de Israel era superior en todas las macabeadas. ¿Ya conocían Israel? No. No, fue la primera vez.
fue la primera vez y la verdad que fue una sensación única. Lo que me acuerdo que bajé del avión y lo primero que hice besar el... Lo besamos todos el suelo. Y me fue a buscar mi tío, pobre. Yo con él tenía una afinidad muy grande. Fue el primero que me llevó a la cancha, a una cancha de fútbol a los 6 años. Pobre, y me acuerdo que me siguió todo el viaje el micro hasta que llegamos a la ciudad universitaria donde nos estábamos hospedando. Y no me lo dejaron ni saludar siquiera. ¿Cuál fue el compañero más loco que tuvieron? Él. Él. No existe otro. No más había. Que Chalo, no. Más loco que él, no. No, tenemos uno, pará. O sea, pero loco de atar era. Vos también, Ricky. El loco mamé, más que el loco mamé. Lo operaron nomás después. Sí, me dijeron de... El loco mamé, o sea, escuchaba el partido, él era el arquero, y escuchaba, ponía la radio al lado del poste y se acercaba así a escuchar el partido. O sea, parece que mucho el partido no le interesaba, y sí le interesaba de la radio, pero... Y otra anécdota grande del loco mamé. Él nos llevaba a toda la zona norte, nos llevaba a entrenar a la sede. Nosotros éramos chicos, calculé que recién empezamos a jugar en primera. Entonces nos cargaba todo en el Dodge Polara, era lo que tenía, ¿no? Un Dodge Polara. O más, 4, 5. Sí. Digamos. Bueno, Dani Abecassi, vos, yo, el Negro y Lu. El Negro y Lu. Y Eddie, a veces iba o no iba. No, sí. Y una vez en la curva de los bosques de Palermo, no, los bosques por entrar. Claro, Figueroa corta era antes de mano y contra mano. Y en donde está Selke, el loco, pues, era loco de verdad, daba 2-3 vueltitas a la rotonda de Selke. Y en una de ellas se le abre la puerta a Carlitos de atrás. Y Carlitos y Luke, casi con el cuerpo afuera, lo tuvimos que agarrar. Porque si no se iba, o sea, era el último capítulo del loco mame. ¿Es cierto que fumaban en los entretiempos de los partidos? El señor era... Vos también fumabas ese... Pero todo tampoco, el señor, todo lo malo es mío. Vos, sí, claro. Y seguís fumando actualmente. Así que... Yo soy fiel. El señor, sí, fumaba en el entretiempo. Corría más así. Él decía eso, pero está bien. No está bien. Te das cuenta que no está bien. Lo tuyo, porque mentís. Cachito Eisenberg. Y un grande. Total. Y no te digo para solucionar los quilombos de nosotros. Mandado a hacer. Aparte de todo, creo que en estos momentos está reunido con Juan hablando de fútbol. ¿Cómo eran los entrenamientos cuando jugaban en primera? Bueno, era en la sede, en el tercer subsuelo, en el patio, esperando hasta las 10 de la noche, que nos habilitaban el cuarto piso del gimnasio y podíamos jugar partiditos. De Babi. Sí. Y el que perdía se iba a bañar. O sea, era muy difícil. Los entrenamientos hasta que pusieron luz en la cancha 1 y para nosotros fue un milagro, más que un milagro, o sea, venían a entrenar al Tigre. No, pero también después, entre ese lapsus, alquilamos la cancha de defensores. Sí, sí, andábamos por todos lados, pero la idea era poner luz en la cancha y entrenar en nuestra casa. ¿Qué sintieron el día que el club se quedó sin cancha de fútbol? Bueno, éramos muy chicos, chiquito, no sé. Éramos muy chicos, pero... cuando el club se quedó sin la cancha, el problema mayor era que los directivos de ese momento no tenían ninguna intención de hacer fútbol ni de que exista el fútbol. Era un club de remo y le interesaba el remo, el tenis y otro deporte, pero el fútbol para nada. Y el grupo este de emprendedores estaba mi viejo, Nardo, tu viejo, Tito Exegendler, Nute, Leiser, Luis, Moni. O sea, todos los sábados a la tarde subían al camión de Nardo y habían alquilado una cancha. Por Becker, dijo. No era Becker, era en la cancha de Manuel Belgrano, el club de rugby, que tenía un sector por Benavides, una cosa así, que se llegaba, eran canchas de tierra, los días que llovía. Tenía que bajarnos todo el camión, a empujarlo porque el camión se quedaba arrancado. Y bueno, llegaba, jugaban ellos de partido, los chiquitos que éramos nosotros,
mirábamos, jugábamos en un costadito y volvíamos. Ese era el fútbol de ACOBA. Chalo, ¿alguna patada que recuerdes? ¿Qué sentías después de cada infracción? Pienso que a mí me hicieron mala fama, ni más ni menos. La única patada que recuerdo que fue a propósito fue la apuesta que tuve con el señor. Pero todo lo demás era futbolístico. Yo iba siempre de frente y no... Él sentía satisfacción de pegar. No, pero de buena... Un día jugando acá, a Lo Ancho. Esa fue en Mar del Plata. No, en Mar del Plata es otra. Ahora la vamos a contar. Jugando acá, de una patada me hizo un esguince en el tobillo. El señor. Y eso que éramos... Esos amigos. Era el más amigo. Así que imagínate lo que era el pegando. Y otra, jugábamos uno contra uno en la playa Mar del Plata. Uno contra uno. Me puso un planchazo desde la rodilla hasta el pie. Lo despilé. Arrancó todos los pelos que tenía en el pie. Lo despilé. Nunca vi esa marca. Imagínate, se quedaban a mirar de las patadas que nos pegábamos. Nos queríamos agarrar a trompadas en el medio de la playa. Vos siempre te vas a las manos. Uno por uno. Cuando entrenaban en Palermo, ¿hacían los ejercicios con descuento? Sí, mucho descuento. No con descuento, no hacíamos ejercicio directamente. O sea, había que correr dos vueltas al lago, tres vueltas, y corríamos la primera y nos enganchábamos a la vuelta con todo el grupo. Saqueamos una vuelta. Nos descubrieron también, ¿eh? Sí, pero no era. Pero no hacía no, falta no, no, vivo, pero para... igual, de todas maneras, había como en todos, siempre hay buchones. O sea, ¿por qué ellos no corren y por qué ellos...? ¿Querés dar nombres? No vale la pena. O sea, prescribió. No solamente que prescribió, sino que sí, a mí, claro. A los botones, eso no, nunca, okay. Ni me gusta nombrar. ¿Tienen algún recuerdo de las carreras de auto de regularidad del club? Sí. Sí. Me acuerdo que Cacho todavía tenía Fiat 1500. No. Esta la corrió con un Ford. Ford Falcon. Clarito era. Sí. Ahora sí. El auto número 17. Y bueno, yo iba arriba y es una foto que todavía aparece por todos lados acá en el club. Espectacular. ¿Qué diferencias ven en el fútbol del club actual y la época de ustedes? Bueno, la diferencia es abismal. Es decir, ahora hay una estructura realmente impresionante, está a nivel de cualquier club de primera, prácticamente. Cuando éramos nosotros, cuando empezábamos, nosotros que continuábamos, la de los más tuerzos éramos la continuación nosotros. Y era llegar, entrenar martes y jueves así para ir a comer después entre todos y venir el sábado y el domingo a jugar en el club, nada más. Y ahora está hecho a nivel profesional prácticamente todo. No, o sea, la estructura que hoy tiene el club, tres canchas, profesores, todo... divisiones inferiores. Todos profesionales y todo estructurado. Me parece que es una ventaja, pero muy grande. Y aparte que el fútbol tuvo un progreso enorme. Y hoy, si no están físicamente como tienen que estar los chicos, no podrían jugar. No es que completamente fútbol, lo que era una claro pasión. El fútbol del pasado fue mejor. No, yo creo que el de hoy, porque hoy tenés que estar preparado físicamente para... Sí, pero tenés que tener una preparación y una velocidad impresionante. ¿Ustedes organizaron la despedida de soltero del presidente actual de la institución? Sí, fue una de las despedidas más lindas. Inolvidable, porque ya fueron dos despedidas. Pero una en Corfam y la otra fue en la sede del club. Uno de los días de entrenamiento terminamos y dijimos, bueno, muchachos, vamos a hacerla leve, suave, porque, o sea, es una cena. La despedida de solteros la semana que viene en Corfam, todo bien. Y bueno, estaban Pepe y Carlito. Sí, los mozos. Los mozos, entonces, los que nos preparaban ellos. Nos preparaban siempre nos querían. Bife con papa frita, ensalada. Y bueno, empezamos un pancito. El otro, ¿qué me tira pan? Dijimos que vamos a portarnos bien. Otro pancito, otro. Bueno, terminó. Bife entero y guerra en toda la sede. Llegó todos los pisos de la sede íbamos corriendo. Suelo, llegó con los matafuegos. Fue un desastre. O sea, abriendo los matafuegos. Y Osvaldo,
que fue un tipo que nunca quiso, no, muchacho, que portase bien, que portase bien, que portase bien. No había forma de parar. No había forma. O sea, fue una de las despedidas, o sea, de hombre y sana, que nunca se van a olvidar. ¿Hicieron el servicio militar? No, yo no. Sí. Y te voy a explicar, yo me quería salvar. Mamá estaba a punto de tratar de arreglar para que no lo haga. Y cuando estaba yendo acá a una casa de uno, un señor, a las 3 cuadras ve que hay una montada, patrulleros, camiones del ejército. Se volvió. Y me dice, Ale, no te voy a poder salvar. Dice, lo vas a tener que hacer. ¿Qué pasó? Me tocó ejército. Y mi tío, pobre que en paz descanse, el padre de Lili, me dice, bueno, vamos a ver si puedo entrar en prefectura. Y la hice en prefectura. Con la única condición que el que tenía recomendado, que me había recomendado, que era el prefecto de San Fernando, lo ponen preso a los 2 meses. Y dije, yo me muero, ¿qué hago acá? Y decir que me gustaba el fútbol, con una cosa, con otra. Viene uno, me acuerdo hasta el nombre, Pagano se llamaba. Y vivía en Barraca, en La Boca. Y siempre conseguía entrada. Entonces todos los jueves yo le tenía que ir a buscar las entradas para el domingo para él. Y así pasé el año. Gracias a Dios, la pasé bien. Bastante bien dentro de lo que es. Lo mío fue un poquito más tortuoso, pero... pagué, claro, pagué para salvarme la colimba y cayó en cana... que cobraba, cayeron en cana todos los que estaban ahí, todo fue un desastre. Bueno, después que más o menos arregló todo, vino un... era en la época de los milicos para colmo. Vino uno y dijo, bueno, ahora tienen que ir a cada uno a donde le toca hacer la revisación médica y quiero que sean los ejemplos de nuestra patria. Empezó con todas las pelotudeces esas. Yo fui, que me, como vivía en provincia, no, me lo hicieron hacer en el hospital, ahí en el militar que está en Luis María Campos. Fui ahí y fui con todo lo que estaba rezagado porque eran los últimos. Y cada uno tenía algo. Llegó mi turno, me dice, ¿y usted qué tiene? Me pregunta, y yo no le voy a decir, soy sanito. Digo, no, yo tengo quebrada la muñeca, que hasta el día de hoy no la puedo levantar para arriba. ¿Y con eso qué? Y tengo artrosis, no sé qué. Bueno, revisión médica y me mandaron a Campo de Mayo. Empecé a dar vuelta, me salvé la colimba por derecha. O sea, y gracias al fútbol también esto, ¿eh? Gracias al fútbol de Acoa, de tanto veces que me caía, que me bajaban. O sea, en alguna me habré quebrado los huesitos de la muñeca y... si no por loco, me salvé. También. En la lista, ¿se acabó la mafia? Bueno, no es la misma lista de antes. La lista de antes, había una sola cancha. Era un lujo, la lista de antes era un lujo. Era un solo partido. Había sábados y domingos. Y era al mediodía. Y venían todos de... el que terminaba de laburar y todo, todos anotaban, pero a la mañana temprano, los que no laburaban, armaban la lista, ya había 22, cuando se quería venir a anotar cualquiera, ya estaba completa. Completa y jugaban siempre los mismos 22, o sea, era una mafia, pero organizada. No, y dejaban, era muy difícil que dejen entrar. Me parece que era por herencia los que iban entrando, porque después, a medida que iban creciendo, claro, ya iban anotando como suplentes. No, gracias a nosotros, que fue que... decía antes, tenías que tener 18 años para jugar. Y como nosotros más o menos jugábamos bien, los más tuerzos querían que juguemos con ellos. Entonces, en vez de 18, pasaron con 16. Y ahí sí, ya estaba completa. Y si podía fraguar algo... O sea, lo querían, nosotros a los 16 éramos, acá no comíamos la cancha. La camada que le seguía los tenía como referentes. Me contaron que entrenaban mal,
pero el día del partido corrían más que nadie. Eran potrero al 100%. Bueno, esa es la diferencia que por ahí marcamos futbolísticamente nosotros. Es decir, nosotros vivíamos en la provincia, jugábamos todo el día en la calle, con los clubes de barrio. Y realmente, yo te digo la verdad, yo me ponía a jugar por el club y me transformaba. Me parecía el increíble Hulk, que digo, yo gano, no me interesaba otra cosa que ganar. Eso es lo que no entiende mucha gente, que cuando digo, cuando se tiene que poner la camiseta de Coa, no hay que regalar prestigio. Yo a veces veo, hay equipos que se anotan en campeonatos, veteranos, que solo juega una Coa. Y realmente es regalar prestigio. No, hay que ser merecedor de ponerse la camiseta de Coa. Y volviendo al tema de la camada que estaba abajo nuestro, tenemos una anécdota muy linda en la ciudad universitaria. Debutó un chiquitito que se llamaba Marcelito Katz. El señor vino desfachatado para jugar al fútbol, uno de los mejores jugadores que nos dio el club. Vino, entró de suplente en el segundo tiempo. Nosotros ya no podíamos levantar las piernas. Estábamos minuto 45 empatando 0-0, colgados del travesaño. No pasábamos la mitad de cancha. Entra Marcelito Katz. Agarra una pelota en campo nuestro. Empieza a aludir. Elude al arquero. Lo espera de nuevo. Lo vuelve a aludir. Y nosotros desde la mitad de cancha. ¡Hace el gol, hijo de puta! ¡Hace el gol! ¡Hace el gol! Bueno, el gol lo hizo. Imagínate, en vez de, o sea, gritamos nosotros el gol, nos abrazamos entre todos, lo dejamos allá solo, lo puteamos en todos los idiomas que lo podíamos putear, lo que nos hizo sufrir ese día, pero demostró que era un crack y después con los años lo demostró dentro de la cancha, un crack de verdad. Aparte lo que hacíamos, lo protegíamos mucho los que venían atrás de nosotros. Es decir, yo me acuerdo un partido con... que jugaba Gerardo. Y es decir, creo que fue, no sé, fue en la preselección, me parece, una cosa así. Y le pegaron una patada terrible. Entonces agarré y digo, nene, quédate tranquilo. Yo me voy a encargar de eso. Se lo dije a él. Con el nene no te metas. No, nosotros, y, o sea... Es decir, cuidamos el patrimonio del club nosotros. No, eso, era una cosa que... Al contrario de cualquiera que... O sea, vos ves... Gente que no quiere largar, que no se da cuenta que ya le pasó el cuarto de hora y, o sea, nuestra visión siempre fue el que el progreso. Por ejemplo, hoy te lo puedo decir con la casita. Me da pena muchas veces que no haya detrás nuestro alguien que quiera seguir en la casita. O sea, para mí es un gusto que se llene la casita. Que vengan y que coman y que la disfruten. Y bueno, yo veo que hoy los chicos muchas veces no le dan valor a todas estas cosas, pero me parece que el progreso y el fútbol, también. El fútbol, o sea, siempre tiene que hacerle un lugar al que viene empujando abajo. Está bien, pero el sentimiento que teníamos por la institución, como te dice Ricky, todos nosotros cuidábamos, es decir, hoy en día estamos cuidando la casita. Pero dentro de la cancha, y es decir, dar una imagen para los chicos que estaban abajo, era una responsabilidad muy grande. Y por eso cuando ellos se arrimaban, que entraban todos juntos, entraban uno, dos, por ahí en un cambio, una cosa así, siempre lo tratamos de proteger dentro de la cancha. Y queríamos que vengan. No es que, viste, celos ni nada. No. Mandá y empieza, o sea, que vengan, los queríamos a todos los chicos. Diego Schwartzman. Dieguito, el peque. Y bueno, era un bebé y venía con el papá acá, respetuoso. Vino hace poco, pasó por acá, nos saludó como si fuese uno más. Nosotros estábamos comiendo ahí el asado, sí. El mediodía, un domingo al vino, mediodía. Vino, nos saludó, padre. Hola Ricky, hola Chalo, como si fuese un pibe del club, uno más nuestro. Es un fenómeno. Fenómeno. Pendejo divino. Grande, el pequeño.
grandes nombres de hoy y de siempre de la historia de ACOBAJ. El Juan número uno, pará, Juan Osma. Olvidate. Personaje número uno. Maliar también. Maliar, un grande, o sea, los dos mejores presidentes que tuvo el club. Nosotros lo... Che, Ovaldo también, no lo tiene a dar cara. Ovaldo hoy... Fenómeno, ese. Ovaldo, pero Ovaldo es mi amigo, yo no puedo hablar de mi amigo. Por Ovaldo... más que sabemos que no le gusta figurar ni nada, pero realmente se merece todo lo que hizo en estos momentos tan críticos para llevar esta institución adelante. No, no, mejoró un 100% a partir de lo que lo agarró Ovaldo. Y lo he hablado con él y no me saco el sombrero. O sea, y yo creo que lo hace, lo hizo y lo va a hacer por Juan, todo. ¿Qué pueden contar de la historia de ustedes en el interno? Y habían hecho un equipo que con todos los cracks, que se llamaba 29 de octubre, y mi viejo armó un equipo, la academia, que creo que vos jugaste en la academia. Y bueno, dije, no, voy a jugar con mi papá. Bueno, armamos la academia y el equipo de crack, no pasó nada y la academia, campeón constantemente. ¿Hay una anécdota de campeones por sorteo? Sí. Habíamos empatado en todo y bueno, ya no sabíamos... Perdimos el partido, que era el último partido, pero habíamos quedado empatados en goles, en todo. Y nos fuimos todos mal. Y el único que quedó fue Cacho. Dijo no. Se fijó y estamos en todo igual. Si tiraron la monedita y llegó y dijo, somos campeones. ¿El torneo que más recuerdan? El primero, el que vamos a recordar siempre, me parece que fue el año que Juan nos pidió... Primera, no teníamos, el que más grande era, tenía 17 años. Todos los demás teníamos entre 16 y 15. Y nos dijo Juan, se animan a jugar y bueno, y salimos campeones, me parece que... Inolvidable. Eso es inolvidable. Y otro es el... Lo del ARA también. El ARA. El ARA era un campeonato que era... El club se llenaba. Era divino. Y bueno, esos campeonatos eran... Calculá que llegamos a jugar 3 partidos por fin de semana nosotros. Jugábamos UAF, jugábamos el ARA y FACMA a la tarde. Y como si nada. El truco, los asados y la casita del futbolista. Bueno, eso es el final de nuestra carrera futbolística. El ocaso. Hasta tengo miedo de desgarrarme jugando al truco ahora. Mirá vos lo que te digo. O sea, si pudiese... Estar adentro de la cancha, como sea, iba a estar, pero si no, no me queda otra que jugar truco. Pero es la continuación que tenemos para estar juntos y seguir. Ahora, una cosa que no creo que esté en las preguntas, pero el señor es abuelo y vamos a tener una cuarta generación acá en el fútbol y yo voy a ser abuelo de mis 2 hijas. Así que una nena y un varón, así que cuarta generación. Más alto. Chalo, ¿por qué siempre jugabas con una cinta debajo de la rodilla? Cuando se hizo la preselección de jugadores, cuando empezó Ricky que decía de los 12 años, que nosotros teníamos 12 años, en un partido de eso, que se iba seleccionando la gente, yo jugaba de delantero. En el arco estaba Roberto Chame en contra, y Rafael Coe. Los dos grandotes. Yo era un mocosito así que... Y en me pone una pelota en diagonal. Voy a picando al área. Y salen los dos. Me quedó la rodilla en el medio de los dos. La rótula me subió hasta acá arriba. A los 12 años fue eso. El médico me quería operar. Me dice, pero como es chico, todavía vamos a esperar. A ver cómo evoluciona. Porque... Tiene bien formado los cuadros. Yo de chiquito jugaba la pelota todo el día. Y siempre me sentí más seguro teniéndola para poder trabar y todo, la rodilla envuelta. ¿Me arman un equipo con grandes figuras de todos los tiempos del club? Sí, sí, no es muy difícil. Lo que pasa es que vamos a ser injustos con muchos. Y no me gustaría.
por ejemplo, hoy tengo, o sea, muchachos que son tremendamente grandes jugadores, como Dieguito Exegendler, como Mamé, como que... Claro, esa es la diferencia. Voy a ser muy injusto en no... Bueno, pero respondan sin cassette, vamos. No, pero sin cassette es una cosa cuando la edad de nosotros, mientras jugamos nosotros, es una cosa. O lo que vino posterior son jugadoras. Pero yo no, me acuerdo de Dieguito. No puedo dejar a Poletti, a Claudito y a Piñe afuera de ningún equipo. A Osvaldo no lo puedo dejar afuera. No, vos ya estás adentro. Vos y yo estamos adentro. No, está bien, pero un equipo de todos los tiempos, nosotros dos tenemos que estar adentro, pero no. Hoy sería muy injusto no mencionar a un Marcelo Katz, a un Mamé. Tengo imagen de Dieguito, que tenía un problema en la cadera y jugaba con las muletas, y venía a jugar con nosotros, y digo, y hoy después lo vi jugar acá, y un fenómeno, ¿me es entendés? Un crack, el pendejo divino. Luisito, este pibe. Chiquitito, porque venía a ver al padre, nos alentaba a nosotros, y un fenómeno la polenta que tiene, ¿me entendés? Entonces no se puede generalizar todo. Imagínate, cuando vino... Marcelo hizo una gran reestructuración del fútbol. Nosotros estábamos todavía vigentes y arrancábamos con Marcelo, arrancamos el primer año de Marcelo, pero venían empujando todos ustedes. Vos no, sí. Vos, justo ese año tuviste algún problemita con lo de tu ex señora. Entonces, estábamos, viste, y había que darle lugar a todos, porque me parece, y vos sabés bien la historia de esta, o sea, cómo surgió y el esfuerzo que hizo Marcelo cuando hizo ese equipo, la limpieza que hizo, que fue espectacular, y el orden que le puso al fútbol de Acoba, no, ahí empezaron a ir en micros, empezaron a cuidar, empezaron a llevar custodia. Antes íbamos a Casa de Pesca y bueno, se escuchaban los tiros y bueno, había que aguantársela. Había que bancarla, mamita. O ibas a la maltería en Bellavista, se colgaban el alambrado y gritaban: ¡Judío, te voy a matar! Y vos los mirabas así, te escupían de afuera y vos los escupías a los tiros. O sea, tuvimos que sacar a Poletti de contrasarmiento. Esas eran cosas que lo quería agarrar a uno. Lo quería comer a Poletti. Lo quería matar, ¿viste? Hasta lo metimos entre todos. O sea, le hicimos como un scrum, ¿viste? Llevándolo adentro del coche. Y lo llevamos adentro del coche, llevalo y listo. ¿Qué estamos? ¿Cómo era Marcelo Hoffman como jugador? No cumplía Marcelo Hoffman. No le podías pedir, que algo de más ni de menos, pero... El problema es que jugaba con el ruso, tiraba pared con el 9 el ruso. Ese era el problema. No, teníamos un equipo que, por ahí estaba descompensado entre la defensa y el ataque. Pero hicimos buenos partidos, buenas campañas también, Aparte, creo que nos queríamos todos, ¿viste? No había un problema ni adentro ni afuera. Con Marcelo era muy sano. O sea, nosotros lo cargamos, decíamos, vamos a joder, Marcelo. Y él, vamos a la plaza de voto, que sea, vamos al pool. Algo, nada, no podíamos sacarlo, Marcelo. Ricky, te pido una anécdota de Chalo. Todo lo que digo de Chalo es poco. Nuestras vidas, no sé por qué, nos hicieron estar siempre juntos y fue la última. La última, vengo, le digo, se casa mi hija el 22 de septiembre. Ah, mi hija se casa una semana antes. Ah, bueno, el registro civil es el de ahí, de la calle Donberg. Ah, mi hija también. O sea, en la misma sala, con el mismo juez de paz. Y no nos habíamos puesto de acuerdo para nada. Y hablamos, bueno, siquiera. ¿Y en qué salón lo vas a hacer? Me dice. Le digo, ahí en Salguero. No, dice. ¿En cuál? Sí. Lo hicimos en la misma fiesta, en el mismo salón, una semana después. No a comentar nada de nada, es decir, comentar que se casaban nuestras hijas y nada. Entonces, más, ya te dicen el todo. El destino está marcado. Todos los boludos, dice, hasta para esto hacen todas las cosas iguales. No lo podían creer, dice, y justo en el mismo mes. Chalo, te pido una anécdota de Ricky.
¿Sabes lo que pasa? Que decir anécdotas de él. ¿Qué te puedo decir? No me digas nada y no pasa. No te digo nada, porque ¿sabes por qué? Hubo un momento en mi vida que fue que estuvo al lado. Yo justo me separaba y. La parte que te dan un beso en la boca, ¿no? Yo no tengo problema. Para eso fueron tantos años de amistad, que muchas cosas vividas juntos, buenos y malos, ¿qué va a ser? Imagínate, caminamos por el club ahora, vamos a tener, o sea, nuestro hábitat natural es este, en la casita, y cuando vamos, o sea, siempre decimos, vamos a tomar un café allá adelante, vamos caminando y todo el club nos ve pasar. A Boti Costello. A Boti Costello, Thompson y William, Batman y Robert. O sea, todos te gritan Nubieve, siempre. Nubieve. Todos esos apodos fueron en su momento y seguimos juntos, ¿no? ¿Por qué Chelo y Ricky son una dupla inseparable? Pienso por lo que sentimos y somos como personas. No, dentro de la institución, los dos teníamos los mismos objetivos. Es decir, representar al club y nos transformamos todo lo mejor que sea para el club. Si es que hablamos con referencia a Cuba, que sí. Yo creo que dentro del club no hay, y fue una casualidad, hay que creer en Dios, no sé si, no voy a poner una cosa de esta, pero no nos juntó y no nos separó más. Siempre esto saltaba es hasta, uno, hasta que la muerte nos separe. Siempre saltaba uno por el otro, cosas así, ¿no? ¿Qué significa ACOAG en sus vidas? ACOAG es el número uno, o sea, en mi casa no es mi segundo hogar, es mi primer hogar. No sé, no me puede faltar, ACOAG no, es todo para mí. Es mi vida. Yo me acuerdo que mi hija estaba jugando una final de una macabeada a los 15 años ahí en el gimnasio. Iban palo a palo, punto a punto. Y de repente me veo arriba del paravalancha dirigiendo a la hinchada. Digo, semejante grandulón haciendo eso. Ya el club me desborda. Decir, no. Y era jugando al vole, también estaba jugando mi hija, todo lo que. Pero digo, antes pasaba eso. Es decir, si teníamos que ver a las chicas de vole, íbamos a ver a las chicas de vole. Es todo el club. No hay palabras, es un sentimiento que uno lleva adentro. Y... Este año ACOAG cumple 85 años. ¿Qué le regalarían? Le desearía que continúe dirigentes como Maliar, como Juan Osman y como Baldo. Lo mejor que le podría pasar. Mira, yo no tengo regalo para tan grande institución. O sea, para mí es el mejor club del mundo y no lo cambio por nada. Alejandro Yaúl es... Es Chalo. ¿Qué va a ser? Por Alejandro Yaúl no me va a conocer nadie. Es Chalo. Y Chalo es una persona transparente. Es decir, honesta, siempre fui de frente y espero continuar así todo el resto de mi vida. Grande. Decile que es un grande. Yo no lo voy a decir, decí, vos, ¿sabés decilo que vos, ¿sabés? Boludo. Si sabés que soy. Ricardo Eisenberg es... Es un grande. O sea, una persona que dentro del club me puedo considerar como una historia viviente de lo que es el club. No creo que haya dentro del club un socio más antiguo tan joven. Así que... Lo que quieran preguntarme, lo que fue, lo que es el club, se lo puedo decir porque en la memoria mía no puede borrar nada de lo que fue el club. ¿Algo para agregar? No. ¿Querés un chocolate? No. Tomá. Felicitaciones. Salió muy bien. Sí, salió muy bien. No me vergué, boludo. Si no se la voy a comprar, la tenemos que ver bien. ¿No? Come on.